de Galera, bienvenidos nuevamente a un programa más de Cuida tu Salud, un programa que es liderado por el PIT, Plan de Intervención Colectiva, en convenio con la S Municipal y la Alcaldía. Nuevamente nos encontramos esta tarde de hoy para abordar múltiples temas para su conocimiento y su importancia en nuestra vida cotidiana. En el día de hoy vamos a hablar sobre el componente AIEPI comunitario y su importancia en la operatividad como tal para la reducción de morbimortalidad en los niños y niñas de 0 a 5 años. Antes de comenzar el tema del día de hoy, quiero realizar una extensa invitación para que se conecten por el canal 13 TV todos los días a las 5 de la tarde y por Facebook Live. Sabemos que todas esas personas que más que se conecten, que nos dejen sus dudas, inquietudes, preguntas y sus comentarios, entrarán en la participación de un sorteo a cada fin de mes, en lo cual vamos a realizar la premiación de un celular o una bicicleta. Entonces quedan totalmente invitados como tal. Para arrancar como tal con el desarrollo de la temática del día de hoy, le quiero colocar como en contexto cuál es el objetivo como tal de esta charla de hoy en día. El objetivo está fundamentalmente de diseñar unas campañas informativas para la comunidad y todos los agentes voluntarios para mantener ¿qué? Esa operatividad del componente AIEPI comunitario. Sabemos que la estrategia de atención integral en las enfermedades prevalentes de la infancia, conocido como AIEPI, surgen como una herramienta de trabajo para fortalecer la integración de todos los servicios de salud, estableciendo y reforzando las redes de atención institucional en salud, las redes comunitarias en los diferentes actores sociales y las prácticas cotidianas familiares para dar respuesta y solución a los problemas de los niños y niños menores de 5 años. Esta estrategia fue elaborada en forma conjunta con la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, y en Colombia se viene implementando a nivel nacional, departamental y municipal desde el año 1996, ya que se considera como una excelente alternativa para disminuir esa mortalidad y morbilidad de los niños menores de 5 años y así el mejoramiento de la calidad de vida y de atención en los servicios de salud. Esta operatividad del componente AIEPI, tiene una serie o cuenta con 7 guías principales, cada actor social involucrado en el dicho funcionamiento de la AIEPI. Como podemos apreciar en la diapositiva, estas son las 5 guías como tal, pero nosotros nos vamos a centrar en la guía para las madres comunitarias o la guía del componente AIEPI comunitario, porque ya existen AIEPIs de otra índole como el AIEPI clínico que se utilizan en instituciones de salud como tal para personal profesional. Pero nos vamos a inclinar o los vamos a definir más el AIEPI comunitario. Muchos me preguntarán, ¿pero qué es AIEPI? AIEPI, y nos dicen sus siglas, es la atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia. Es una estrategia que tiene como finalidad disminuir la morbimortalidad en los niños de 0 a 5 años y mejorar la calidad de la atención que recibe en los servicios de salud, tanto como en el hogar. Lo que busca la AIEPI es incorporar en los servicios de salud una evaluación integrada e integral de los niños cuando entren en contacto con un profesional o técnico en salud, ya que sea en una institución o en la comunidad o en la familia como tal. Y asimismo incluir dentro de las acciones cotidianas de distintos actores sociales actividades que den o que tiendan a promover la salud y la prevención de la enfermedad. ¿Cuáles son sus objetivos principales de esta estrategia AIEPI? Principalmente contribuir a la reducción de las mortalidades, es decir, de las muertes de los niños en la primera infancia. Reducir la incidencia y la gravedad de las enfermedades y problemas de salud que afectan a los niños. Dentro de estas enfermedades y problemas de salud que mayormente se ven reflejadas en la primera infancia son aquellas enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas y
desnutrición. Y otros de los objetivos son mejorar el crecimiento y desarrollo durante los primeros 5 años de vida de los niños. De allí de la importancia del programa de crecimiento y desarrollo. ¿Cuáles son los beneficios de la estrategia IEPI? Pues existen unos beneficios políticos, sociales y económicos. Cuando estamos hablando de unos beneficios políticos, nos estamos refiriendo a los actores sociales y líderes comunitarios que trabajan activa y conscientemente para mejorar la salud familiar, fortalecer el rol social y participan en la gestión de la salud de su propia comunidad. Cuando nos estamos refiriendo a esos beneficios sociales, nos dicen que el IEPI no solamente mejora la salud de la niñez, sino que también la salud de la madre, de la familia y de la comunidad por la misma línea como tal. Además, fortalece el empoderamiento de las personas, la equidad, fomenta el respeto de las culturas tradicionales, el cumplimiento de los derechos de salud de la madre, del niño y favorece la participación comunitaria y la movilización de los actores sociales. Cuando ya estamos dentro de los beneficios económicos como tal, es una estrategia muy costo efectiva que permite ahorrar recursos a las instituciones de salud, por ende mejora la calidad de los servicios. ¿Por qué? Porque al ente territorial le sale más barato, por decirlo así, promover que tratar una enfermedad en estos niños y niñas en su periodo de infancia. Dentro de esta estrategia IEPI existen tres grandes componentes. Estas tres partes, según el lugar y las personas que se vean involucradas, estas estrategias pueden ser de la siguiente manera. Entonces, como podemos apreciar en la diapositiva, existe un componente que es el fortalecimiento de los sistemas y servicios de salud, es decir, la disponibilidad y la supervisión de aquellas instituciones de salud cuando se vean enfrentadas a la atención de los niños y niñas en un ámbito clínico como tal. También existe un componente que es el mejoramiento de las habilidades de las personas de la salud con los profesionales, auxiliares y los promotores, que ya es como la educación y la capacitación de todo este personal de salud frente a dichas actividades que se le van a realizar a los niños. Y el mejoramiento de las habilidades y las prácticas comunitarias, que es el componente que nosotros el día de hoy estamos tratando de llevarle la información a ustedes en sus casas. Sabemos que este componente lo que busca es un mejoramiento de la búsqueda de atención y una mayor demanda de los roles de servicio, lo cual nos va a conducir a una reducción de la mortalidad y mejoramiento de la salud y la nutrición. Bueno, antes de continuar con el tema como tal de qué es lo que propone el componente comunitario hasta esta parte, quisiera exponerles un siguiente video para que tengan una visión más clara de qué es el componente IEPI, qué busca, cuáles son sus objetivos y cuáles son esas enfermedades que busca detectar y prevenir para reducir la mortalidad en los niños de 0 a 5 años. Entonces los dejo con el siguiente video. Todos los años, casi 500.000 niños y niñas menores de 5 años mueren en los países de las Américas debido a enfermedades que podrían ser evitadas o tratadas mediante la aplicación de medidas eficaces de control y detección temprana. Tres de las principales causas de estas muertes son las enfermedades respiratorias agudas, que sobrepasan las 97.000 defunciones, enfermedades diarreicas, responsables de más de 90.000 muertes, y la desnutrición, causante de casi 30.000 muertes al año. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Panamericana de la Salud, con el apoyo del Ministerio de la Protección Social en Colombia, han desarrollado la estrategia llamada IEPI,
atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia para afrontar la grave situación que está viviendo la niñez, donde se integran todos los recursos disponibles en las instituciones para la prevención de enfermedades y problemas de salud, trabajando en su detección precoz y tratamiento efectivo, la promoción de los hábitos de vida saludable en la familia y la comunidad. No obstante, cientos de niños y niñas siguen muriendo en los países de América Latina. Esto en gran medida por el desconocimiento y la falta de capacitación del personal de salud y la comunidad en la estrategia IEPI. La capacitación ha sido el principal problema en el momento de la implementación de la estrategia IEPI, acompañada de otros factores como los altos costos en las capacitaciones presenciales que sobrepasan los $1,000 por persona, la dificultad para el desplazamiento del personal de salud a las ciudades de referencia, la falta de retroalimentación y acompañamiento permanente después de la capacitación. Con nuestro proyecto, vamos a implementar la estrategia IEPI de forma masiva en Colombia a través de la virtualidad, aprovechando todos los beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación. Buscamos masificar esta estrategia para el personal de la salud aún en sitios distantes, lo que permitirá impactar directamente esta grave y dolorosa situación de la niñez. Tenemos ya un proyecto piloto en el cual capacitamos en un solo curso virtual a 300 profesionales de la salud de regiones distantes, reduciendo los costos de $300,000 en la modalidad presencial frente a solo $15,000 en la modalidad virtual. Además, permitió actualizar el conocimiento de los profesionales en beneficio de la niñez. Se evidencia así el potencial de replicar este proyecto en toda Colombia y los países de América Latina y el Caribe, fortaleciendo el cumplimiento del punto 4 de los Objetivos del Milenio, que busca reducir la mortalidad infantil. Bueno, continuando con la temática y siguiendo, pues, qué propone su componente comunitario en la estrategia IEPI, podemos decir que esta estrategia como tal es un conjunto integrado de acciones curativas, de prevención y de promoción que se brindan tanto en los servicios de salud como en el hogar y la comunidad, como ya les había comentado anteriormente. En los servicios de salud, pues para la detección temprana y el tamizaje eficaz en el hogar y en la comunidad, para la prevención de enfermedades y la promoción de prácticas saludables para el cuidado de los niños y la mujer gestante. Esta estrategia parte de la premisa de que las familias y las comunidades tienen la principal responsabilidad de promover atención a sus niños y en la mayoría de casos ellos no han sido efectivamente involucrados o consultados en este desarrollo e implementación de programas dirigidos a la salud, la nutrición, el crecimiento y el desarrollo de los niños. Considerando que el éxito en la reducción de la mortalidad y la morbilidad infantil requiere la participación activa de todas estas comunidades y del trabajo conjunto con los trabajadores de la salud y de las familias con el apoyo de su comunidad, entonces las comunidades necesitan ser fortalecidas con conocimiento y habilidades relacionadas con la salud y el desarrollo de la niñez. Por ende, estamos realizando esta serie de capacitaciones a dichas comunidades para que tengan ese conocimiento y esas habilidades relacionadas en pro de la salud y el desarrollo de la niñez. El componente comunitario y familiar de IEPI busca iniciar, reforzar y sostener las prácticas familiares que son importantes para la supervivencia infantil, porque sabemos que el niño en esa etapa depende mucho de su familia. Crecimiento y desarrollo dentro del marco del trabajo comunitario. Con este fin, las comunidades necesitan ser movilizadas y motivadas. La vida de los niños es patrimonio común de la sociedad y, por tanto, debe ser protegida por todos, por la familia, por la comunidad, por el Estado, por todos esos actores sociales. Mas si las causas del problema son manejables en la familia y la comunidad, el componente comunitario propone que las familias incorporen
prácticas saludables. Estas prácticas saludables, las cuales están dentro de esta estrategia de YEPI, las cuales son 18 prácticas que más adelante vamos a ver en posteriores programas de una forma un poquito más detallada. Pero estas prácticas saludables para el desarrollo seguro de sus hijos, protegiendo su crecimiento sano, previniendo para que no se enfermen, dando cuidados adecuados en el hogar cuando están enfermos y detectando oportunamente esos signos de alarma que manifiestan que requieren un tratamiento inmediato para buscar ayuda o requieren una atención inmediata en un centro de salud. En consecuencia de la YEPI comunitario, entonces pretende promover esos 18 comportamientos esenciales que se dividen en 4 eslabones principales. El primero es el desarrollo físico y mental, como podemos ver en la diapositiva, en los cuales está incluido la lactancia materna, la alimentación complementaria, los micronutrientes, desarrollo mental y social. El otro eslabón es prevención de las enfermedades, en los cuales está incluido la vacunación, la higiene, la protección contra malaria y la prevención del VIH-SIDA. Seguido de asegurar la atención adecuada en el hogar, la cual contiene alimentación durante las enfermedades, tratamiento en el hogar, prevención de accidentes, abuso y participación del hombre en la vida cotidiana. Búsqueda de ayuda fuera del hogar, lo cual contiene identificación de enfermedades, uso de servicios adecuados, referencia y uso de medicamentos y la atención como tal de las gestantes. Para alcanzar todos estos objetivos y obtener resultados del componente YEPI, se han recomendado 6 estrategias. Primero, defensa en todos los niveles para promover el compromiso político y social, movilizar recursos y estimular el desarrollo de políticas. Segundo, la movilización social para instruir alianzas, porque sabemos que todos estos objetivos y todos estos resultados se van a ver mancomunados cuando hay una red unida en pro del mismo fin o del mismo objetivo como tal. Los programas de comunicación para promover y sostener conductas positivas sobre la población vulnerable, fortalecer alianza entre servicios de salud, comunidades y hogares, es decir, ya tiene que ser algo muy lineal, ya que el niño se tiene que ver de su forma tanto en la salud, en su institución clínica clínica, y también en la comunidad y también en su familia. Mejorar la recolección y utilización de la información basada en la comunidad y construir capacidades para implementar programas que sean totalmente efectivos. La estrategia, pues, fundamentalmente consiste en el desarrollo participativo de todos esos proyectos en área del alto riesgo para apoyar la efectiva aplicación de las 18 prácticas que le comenté anteriormente para mejorar la salud de la niñez. Las intervenciones, pues, tienen que ser participativas y aglutinan a todas las instituciones que trabajan a favor de la niñez, que están en pro de la niñez y en el nivel comunitario. Entre ellas están los servicios de salud, las escuelas, las iglesias municipales, los grupos voluntarios, los clubes de madres y la ONG, que es una organización no gubernamental, que es una institución sin ánimo de lucro, que no depende del gobierno y realiza actividades de interés social. Bueno, dentro de este componente YEPI hay un eslabón principal y es para que esto dé fruto y alcancemos todos estos objetivos, que es la familia. Sabemos que la familia se puede entender como una institución de integración. Es la primera unidad de la sociedad encargada de la educación y la formación de los hijos. Es responsabilidad y no es delegable. Sus integrantes están vinculados entre sí por un apego emocional durante y que es recíproco y mantiene a través de una vida familiar. Esta definición de familia, pues, nos ayuda a ubicarnos dentro de un contexto amplio de la función que esta cumple en el curso de vida de un individuo, puesto que la familia no solamente es un grupo emocional y consanguíneo, sino primordialmente es un sistema o esa red de apoyo que tiene el individuo por estar inmersamente natural
Y al que acude primordialmente cuando le suceden algunas situaciones de crisis, algunas situaciones en el cual el individuo no sabe cómo actuar. Dentro de este curso de vida, pues de un individuo, de su ciclo familiar, los procesos de salud y enfermedad y de las relaciones de cuidado van muy ligadas a este rol y al momento del ciclo de vida que se está viviendo. Sabemos que una familia como tal no va a enfrentar o no va a reaccionar de la misma forma ante una enfermedad de uno de sus integrantes en comparación con otras familias. ¿Por qué? Porque sabemos que una familia como tal va a actuar dependiendo de esas experiencias anteriores frente a múltiples enfermedades, lo cual va a producir como un patrón de reacción a futuras enfermedades. Entonces es muy diferente, por decirlo así, el patrón de reacción de la familia Pérez con el patrón de reacción con la familia Rodríguez. O sea, es muy diferente. Y el otro componente que también es principal y está inmersa la familia y lo cual influye es la comunidad. Sabemos que la comunidad es un conjunto de hombres y mujeres que comparten elementos en común, como tales ubicación geográfica, el barrio, por ejemplo, el estatus social, costumbres, valores, tareas, visión del mundo. Por lo general, una comunidad se crea una identidad común mediante la diferenciación de otros grupos o otras comunidades, que es compartida y elaborada entre sus integrantes y es socializada. Generalmente, una comunidad se ve o se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en común, es decir, tienen una misma meta, un mismo objetivo y todos van encaminando al tal fin. En este sentido, una comunidad saludable es aquel lugar donde todas las autoridades, instituciones, organizaciones y ciudadanía trabajan unidos a favor de una idea general. En el caso de la salud, en estos momentos que estamos hablando, en el caso de la salud de nuestros niñas y niñas de nuestro municipio. El municipio de Galera sería como esa comunidad organizada en red en busca de ese objetivo que es la salud de nuestros niñas y niños de nuestro territorio de Galera. Bueno, ya teniendo en cuenta esa familia, esa comunidad, tenemos que tener en cuenta ese trabajo en red por la salud de los niños. Es decir, nosotros debemos estar entrelazados, comunicados, tener una fundación, una fundamentación interdisciplinaria donde tenemos que estar en pro de un mismo objetivo, de una misma meta, que en estos momentos que estamos hablando de Ayepi es en la salud y el bienestar de nuestros niños y niñas. Entonces, un factor que es muy dinámico del trabajo en red está jalonado por los objetivos y las metas estratégicas y no por el trabajo en red como tal. O sea, no se tiene sentido de la red de lo que se haga hacia adentro, o sea, lo que nosotros hagamos internamente en la red como tal. Tiene gran importancia de lo que nosotros como red realizamos y que se proyecte hacia afuera, es decir, esos resultados positivos que nosotros queremos que se vean ante la comunidad. Ustedes me preguntarán, pero ¿quiénes forman parte de esta red para trabajar por la salud de los niños? Pues principalmente y en el centro se encuentra el alcalde y el gobierno local. Posteriormente, a su alrededor están los medios de comunicación, como este medio que es municipal, los agentes comunitarios en salud, las madres familia, las madres comunitarias, Uro, Guaira, en fin, todos esos agentes de salud, equipos y comisiones de las iglesias, las organizaciones de base, las familias de la comunidad, los establecimientos de salud, como cualquier clínica, como la S Inmaculada Concepción, aquellas escuelas y otros programas educativos y las organizaciones no gubernamentales como tal. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer juntos todos estos actores?
La vida en la comunidad tiene muchas limitaciones, pero también tiene muchos logros y potencialidades, como resultado de las relaciones entre los distintos agentes que la componen y las oportunidades generales. Todas las personas reciben y aportan a la realidad social de la comunidad a medida que aportan a la dinámica social, son actores sociales reconocidos en la comunidad. Todos los actores sociales, de acuerdo a su propio rol en la dinámica social, aportan y mejoran a todas esas condiciones que nosotros queremos mejorar y desarrollar a su vez los conocimientos, las valoraciones iniciales y la promoción de esas prácticas saludables, tanto en el hogar como en la comunidad, como en el aspecto clínico. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, se trata de que los actores logren de manera conjunta mejorar las acciones de salud de los niños para disminuir los casos de muerte, para mejorar los conocimientos y las prácticas de las familias de la comunidad. Pero existe ese gran interrogante: ¿cómo podemos realizar esto? Entonces, de allí es que todos los actores unidos y organizados podamos contribuir a promover esta salud, prevenir enfermedades y disminuir la mortalidad infantil de los niños de 0 a 5 años en Colombia y aquí en nuestro municipio. Yo anteriormente les había hablado de unas 18 prácticas que se deben promover en el AYEPI, comunitario. Dentro de estas prácticas, pues existen cuatro eslabones principales, y dentro de cada eslabón existían unas prácticas subyacentes de estos eslabones. Primordialmente, en las prácticas para el buen crecimiento y desarrollo físico y mental del niño, existe lo que es la lactancia materna adecuada hasta los 6 meses, posterior dar alimento complementario después de los 6 meses y la lactancia materna prolongada. Tercero, consumir cantidades de vitamina A, hierro y zinc, dar afecto, cariño y estimulación temprana de los niños. Dentro del otro eslabón teníamos las prácticas para prevenir las enfermedades que le estaba comentando anteriormente, que son las más prevalentes, que son las enfermedades respiratorias, las enfermedades diarreicas y la desnutrición y un otro número de enfermedades. Entonces, dentro de este eslabón teníamos que todos los niños deben tener su esquema de vacunación completo, deben tener un ambiente limpio, agua segura y lavado de manos, disminuir o dormir con esos mosquiteros para evitar lo que es la propagación de malaria y dengue y protegernos del VIH-SIDA. Como podemos ver en la diapositiva, continuamos con la llevar a los niños al odontólogo desde los primeros meses de edad, proteger a los niños que tienen contacto con personas que tienen tuberculosis. Seguido del tercer eslabón para los cuidados en el hogar, dentro del hogar, como lo son dar alimento y más líquidos cuando están enfermos, dar cuidado y tratamiento apropiado cuando están en esta condición, proteger a los niños del maltrato y del descuido, participar con padres en el cuidado del niño y protegerlos de lesiones y accidentes en nuestras casas. Y por último, en el eslabón de prácticas para buscar atención ya fuera del hogar, que ya sería como reconocer esos signos de alarma que nos indica que tenemos que buscar ayuda o tenemos que buscar a un profesional de la salud, porque son situaciones que se nos salen de nuestras manos. Y seguir con ese consejo, con esas recomendaciones, con esos consejos que nos brinda este personal de salud. Y por último, fomentar el control prenatal, la aplicación de la vacuna antitetánica en estas mujeres y las otras vacunas, una buena nutrición durante la gestación, tener el parto en una institución de salud, ofrecer apoyo familiar y de la comunidad de la gestante. Entonces, ¿qué se puede realizar desde el jardín de nuestros niños? Principalmente, cuando nosotros estamos en un jardín, hay una persona líder, una persona que está en pro de cumplir estos objetivos que nosotros queremos en la estrategia YEPI, que es una madre comunitaria. Una madre comunitaria es una persona de la comunidad que, por medio de asociaciones conformadas entre ellas y o ayuda del ICF, organizaciones no gubernamentales o gubernamentales, se encargan de la educación y de la guardería de niños en edad preescolar. Es una persona de gran importancia en esta estrategia AYEPI.
¿Cómo aprenden y enseñan con los padres de familia? Porque sabemos que uno de los roles que cumplan estas madres comunitarias es enseñarles a esos niños y enseñarles a esos padres en pro del cuidado de los niños y niñas. Entonces, uno de sus quehaceres cotidianos y su labor más importante es la educación, no solo a los niños, sino también a sus cuidadores. Es decir, convertir una actividad educativa en un proceso de facilitación. La madre comunitaria puede aprovechar las reuniones que se realizan en familia para realizar con ellos talleres educativos, sesiones demostrativas y charlas educativas sobre todas estas prácticas que yo les había comentado anteriormente para el cuidado de la salud de los niños de 0 a 5 años. En estas reuniones donde participan varias personas para intercambiar conocimientos, experiencias y prácticas para aprender y a la vez enseñar, le permite a la madre comunitaria como ese proceso de capacitar a más personas en menos tiempo. Puede realizar talleres educativos para cada organización de base de su comunidad y ellas pueden hacer réplicas. Esto es lo que se venía haciendo en nuestra vida cotidiana, pero sabemos que ahora estamos en un proceso de pandemia y todas estas reuniones o estas charlas no se pueden hacer de manera presencial, pero existen otras formas de cumplir con estos objetivos como tal y podemos ser recursivos para llegarles a esos cuidadores y a esos niños, ya que muchas madres están optando por hacer videollamadas, están haciendo por mandarles trabajo a los niños a su casa, donde posteriormente pues les mandan como esos soportes de que efectivamente se les están realizando esos talleres o esas charlas educativas a los niños y que están prestando atención. Entonces, ¿qué es ese proceso de facilitar un proceso educativo? Entonces, el proceso de conducción por medio del aprendizaje que se aplica en un grupo determinado se basa en la participación de la comunidad con el propósito de aportar y contribuir en uno o varios temas de interés para ella. Por otra parte, la facilitación busca consolidar la actuación en equipo por medio de las distintas intervenciones que crea facilitador sobre el mismo. De esta manera se propone una actividad más participativa de las personas. Todos los seres humanos tenemos algo que enseñar y todos tenemos algo que aprender. ¿Qué es facilitar un proceso educativo? Pues la facilitación permite optimizar tiempo y recursos, ya que esta persona en un mismo espacio va a intervenir varias familias y les va a dar una adecuación y dependiendo de sus experiencias, a sus costumbres, también pueden educar a las demás personas. La facilitación lleva a la acción porque por medio del cambio de actitudes las personas participantes se tornan más activas y propositivas en los temas a tratar. Y la facilitación crea confianza y colaboración entre las personas participantes. ¿Cuáles deben ser esas características del o la facilitador? Esta persona tiene que ser asertivo, es decir, escuchar a los demás, expresar ideas o conceptos con claridad. Debe ser propositiva. El facilitador debe estar bien preparado en cuanto a conocimiento, sin embargo, es flexible a las diferentes ideas que se puedan presentar en dichas reuniones. Debe ser reflexivo, es decir, debe procurar realizar un resumen, juntar diferentes ideas buscando la comprensión, propender a pensar, actuar en cuanto a actitudes y a prácticas. Y debe ser organizado, cuando se trata de manejar los recursos visuales que se tienen, buscando siempre que todas las personas, ya sea alfabetas o analfabetas, entiendan su presentación y los conceptos inmersos en su exposición. Dentro de las funciones que tiene esta persona que es facilitadora, encontramos las funciones de reconocimiento, de apoyo, de valorar esa diversidad de género que existe dentro de su grupo y de liderazgo. Y dentro de estos propósitos generales, él o la facilitadora tiene los siguientes propósitos. Primero, que tiene que visualizar, es decir, buscar que el grupo visualice el futuro, defina los objetivos de estratégicos con respecto a sus intereses generales. Debe dar soluciones, es decir, buscar dentro de la interacción de grupo diferentes alternativas a un problema o a una temática expuesta.
y debe identificar y fortalecer todas esas habilidades, oportunidades, amenazas dentro de un clima de constante diálogo y participación con todas las personas. También existe para esta persona unas clases de técnica. Primero, la socialización entre los integrantes del grupo por medio de recursos visuales. Segundo, trabajar con grupos pequeños, así se busca la participación activa de todos y de cada uno de los integrantes del grupo, y manejo de conflictos, de esta manera que sean esas diferencias estimadas y respetadas. Esa es con relación a lo que propone como tal el AIEPI comunitario, y estas son como unas bases fundamentales a esas madres comunitarias que nosotros tenemos en nuestra comunidad. Para ya aclarar un poquito más de todo el tema que les he abordado en esta segunda parte, les quiero compartir el siguiente video para que tengan o aclaren muchas de las dudas con relación al tema del día de hoy. Entonces los dejo con el siguiente video. Infección respiratoria aguda en niños. Cuando tu pequeño adquiere una infección respiratoria aguda, es necesario poner atención en los síntomas que presenta, ya que de eso dependerá un correcto diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, en caso de presentar congestión y escurrimiento nasal, estornudos y tos seca, es posible que tenga una infección respiratoria leve. Si tiene tos con flemas amarillas o verdes, dolor de garganta y oído, estás enfrente de un caso de infección respiratoria moderada. Si no tiene apetito, su aspecto es de enfermo y tiene fiebre alta que no baja, es una infección respiratoria grave. En todos los casos, es importante que lo lleves a consulta médica para evitar que se complique y derive en un cuadro grave como la neumonía. La neumonía es la infección respiratoria aguda más grave y puede llegar a ser mortal. Es importante estar alerta ante la aparición de cualquiera de los siguientes signos de alarma: respiración acelerada o dificultad para respirar, quejido respiratorio, hundimiento de costillas al respirar, palidez extrema y piel húmeda, los labios y dedos amoratados, fiebre alta que no baja. Ante la presencia de estos signos, acude inmediatamente al servicio de urgencias de la unidad de medicina familiar que te corresponda. ¿Cómo puedo prevenir las infecciones respiratorias agudas en mis hijos? Te recomendamos abrigar a tus pequeños adecuadamente, consumir alimentos ricos en vitamina A y C y líquidos en abundancia, completar el esquema de vacunación de tu hijo o hija y mantenerlo al día, practicar con frecuencia el lavado correcto de manos, evita los cambios bruscos de temperatura, lugares llenos de humo de cigarro, asistir a lugares concurridos y tener contacto con personas enfermas. EDA, enfermedad diarreica aguda. Esta enfermedad se caracteriza por presentar frecuentes idas al baño, con cambios en la consistencia de deposición. Puede ser semilíquida o muy líquida, acompañados de dolor abdominal, náuseas y vómito. Frecuentemente está asociada a consumo de alimentos contaminados o dañados, virus o parásitos intestinales. Debo tener presente no comer en sitios donde no haya control de sanidad en los productos que consumo. Recuerda que los alimentos se pueden contaminar y al comerlos enfermar de diarrea. Cuando tenga dinero en las manos, debo lavarme las manos antes de comer. Si voy al baño, después me debo lavar las manos. Dieta: evitar lácteos, como la leche, el yogur y queso, azúcar, miel, panela, grasas, condimentos y chocolates. Consume suero a libre demanda, caldo de papa, sopa de coliseo o pasta, aromática sin dulce, galletas de soda, jugo de guayaba y sin azúcar. Lavar las manos después de cada entrada al baño. Si los síntomas persisten, debe acudir a consulta médica. La desnutrición no genera grandes titulares como los de la hambruna,
pero no tener los nutrientes adecuados puede llevar a la muerte, como el hambre. Verás, cuando un niño siente hambre, no es solo una sensación que afecta su estómago, sino que afecta cada parte de su cuerpo, y sus efectos pueden durar el resto de la vida. Por ejemplo, un cerebro saludable usa el 20% de la energía del cuerpo, que es producida por los alimentos. La falta de ellos, o su consumo inadecuado, hace que el desempeño de los niños en la escuela sea deficiente, porque no pueden concentrarse. Observemos, este es su corazón. Cuando está sano, irriga un suministro de sangre adecuado para todo el cuerpo. Sin embargo, el corazón de un niño desnutrido se reduce literalmente. Su corazón se esfuerza mucho más para irrigar la sangre a su cuerpo. Por otro lado, los órganos vitales como el hígado y los riñones se llenan de toxinas, mientras que el sistema inmunológico lucha contra una serie de enfermedades. Cuando un niño está desnutrido, toxinas peligrosas invaden su hígado, sus riñones empiezan a fallar y su sistema inmunológico, ya debilitado, colapsa con peligro de adquirir enfermedades mortales. Los huesos y la piel también son afectados por una mala nutrición. En cambio, una piel sana es como una armadura protegiendo al cuerpo contra infecciones, y los huesos sanos crecen y se fortalecen durante el crecimiento del niño. Cuando un niño está desnutrido, su piel se debilita, permitiendo el paso de infecciones. Además, sus huesos dejan de crecer. Es por ello que suelen tener baja estatura para su edad. Sin embargo, todo ello es posible de evitar si empezamos a atacar la desnutrición antes de que ocurra. No solo promoviendo el acceso a alimentos, sino a alimentos adecuados, para que tengan mayor posibilidad de desarrollar su potencial y tener una vida plena. Con el programa del día de hoy, y ya para culminar, espero que hayan entendido el anterior video, hace como una visión muy global de esa importancia de la estrategia YEPI, y más en este tiempo de pandemia. Sabemos que como estamos en esta revolución, este tiempo de pandemia por el COVID-19, no podemos dejar al lado la salud y el bienestar de nuestros niñas y niñas. Por prestarle un poquito más de atención a esta pandemia, no podemos dejar al lado lo que ya hemos construido en muchos de los años anteriores en pro del bienestar de nuestros niños. Entonces, cabe resaltar que nosotros debemos seguir fortaleciendo, seguir educando a nuestras comunidades para el bienestar de nuestros niños y niñas. Ya para terminar o darle fin a este programa del día de hoy, quiero recordarles nuevamente nuestras líneas COVID en la S Inmaculada Concepción, la 312-824-3436, nuestra línea de la Secretaría de Salud, que solamente es para permiso, la 323-299-8139, y nuestra línea del servicio de urgencia, que es la 310-367-3075. También recordarles alguna información importante, que si usted es una persona con discapacidad o tiene un familiar, un vecino, un amigo, conoce de alguien, le invitamos a que se comunique a la línea telefónica 310-650-7603. Ahí le va a contestar nuestra auxiliar a Candelaria Galván, lo anterior con el fin de actualizar la base de datos de esta población. Y sin antes, pues recordarles que tenemos que quedarnos en casa. Quédate en casa lo máximo posible, mantén el distanciamiento social, lávate las manos con frecuencia, tose cubriéndote con el codo y llama si tienes alguno de estos síntomas propios del COVID-19. Es todo por el día de hoy, los invito para que nuevamente nos conecten el día de mañana a las 5 de la tarde. Vamos a continuar con este tema de gran importancia y vamos a abarcar un poquito más estos 18 claves para el AYEPI comunitario. Antes le quiero extender una gran invitación que del Plan de Intervención Colectiva PIT estamos realizando unas jornadas de salud para la promoción y asesoría pre y post VIH dirigidos a esas personas de población vulnerable, de difícil acceso, las personas LGTBI, amas de casa. Y también estamos desarrollando una campaña de salud informativa sobre el uso adecuado, oportuno y correcto del preservativo para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, vamos a estar realizando tamizaje de VIH y entrega de preservativo, los cuales vamos a estar ubicados, pues comenzamos el día de hoy en el barrio Baivén, continuamos el día de mañana
día viernes y continuaremos el sábado 4 de julio y posteriormente vamos a estar el día 6, es decir, el día lunes en esta comunidad. Para que estén atentos, sepan que esta es una prueba como tal totalmente gratuita y de total confidencialidad. Entonces quedan totalmente invitados para que se acerquen a este barrio Vaivén y se realicen todas estas pruebas. Es todo por el día de hoy. Que pasen una buena tarde. Nos vemos nuevamente mañana a la misma hora.